Tienes un cliente que se queja de una batería muerta después de que el vehículo se encuentre estacionado por uno o dos días. Una carga parasitaria no deseada podría ser la causa. Una carga parasitaria toma la corriente continua de la batería, incluso cuando la llave está en apagado. Localizar la fuente de esos drenajes es clave para la reparación del automóvil. Hola, soy Jeff Wisenand, CEO de PowerPro. Hoy les mostraremos cómo localizar una descarga de batería no deseada utilizando el PowerPro Hook para monitorear el consumo total de corriente y para capturar picos de corriente utilizando el modo Power Plus. Le mostraremos cómo alimentar corriente al circuito y cómo mantener la memoria del vehículo. También aprenderá una técnica valiosa de diagnóstico sobre cómo aislar el circuito con problema sin necesidad de retirar los fusibles. Es importante preparar adecuadamente el vehículo para la prueba. Debemos estar seguros de que todo el vehículo está apagado y que la llave no está en la ignición. Los módulos electrónicos en los automóviles de hoy en día pueden mantenerse activos hasta por 2 horas después de que el automóvil ha sido apagado. Todos los módulos deben estar en modo de reposo. La apertura de una puerta, activar un control remoto, incluso el remover y reinstalar un fusible puede despertar a los módulos. Sea consciente de esto mientras se realiza la prueba o puede obtener las lecturas inexactas. Si el capó o la puerta del auto necesitan estar abiertas durante la prueba, asegúrese de quitar o apagar cualquier luz que se haya encendido. Tenga en cuenta que estos también podrían ser sus desgastes parasitarios, así que asegúrese de que estén apagados. Para realizar una prueba de consumo parasitario, tenemos que monitorear el consumo total de corriente de la batería. Vamos a utilizar el hook y conectarlo entre el poste negativo de la batería y el cable negativo de la batería para que toda la corriente proporcionada por la batería del vehículo fluya a través de la herramienta y así medirla usando el amperímetro del hook. Tenga en cuenta, cada vez que desconecta la batería, el Keep Alive Memory, al ECM y otros módulos se perderán. Esto significa que la radio se podría bloquear. Síntomas de maniobralidad pueden ocurrir y todos los ajustes del conductor podrían perderse. Para impedir que esto ocurra, vamos a enchufar un protector de memoria automática a un cargador de batería y luego al conector de enlace de diagnóstico del vehículo. Esto mantendrá una carga continua a la computadora del Keep Alive Memory. Ahora, desconecte el cable negativo de la batería. Ahora, conecte las pinzas del hook a la batería. Vamos a utilizar el cable de extensión de calibre 10 con pinza para extender nuestro alcance desde el probador hasta el cable negativo de la batería. Primero, apague el altavoz. Ahora, ajusta el cortocircuito ajustable a 65 amperios. A continuación, ajuste el modo del interruptor a latch para mantener corriente continua sin mantener presionado el interruptor. Y por último, ajuste el hook al modo Power Plus. Ahora, completemos la conexión desde el polo negativo de la batería al terminal negativo de la batería, presionando el interruptor de corriente negativa. Si observa el indicador de luz verde, esto indica que el hook está completando el circuito y suministrando tierra. Ahora, desconecte el protector de memoria de modo que toda la corriente pasará a través del hook y podamos ver el consumo total de corriente. Presionando el botón de Hot Shot reiniciará los números de min-max capturados, pero tenga cuidado de no presionar ningún otro botón en el hook o se apagará y así perderá la conexión a la batería y la memoria. Es una regla general el no tener más de 50 mAh de consumo total por el key-off, pero asegúrese de revisar las especificaciones del fabricante del vehículo para saber cuál es el consumo normal de corriente que debe existir en el key-off. Si la lectura es inferior a 50 mAh, su descarga no es excesiva. Sin embargo, es posible que tenga un problema intermitente que no se presenta inmediatamente. En esta situación, usted tiene la opción de dejar el hook conectado al vehículo por más tiempo, incluso durante una noche, para capturar un evento de alto consumo de corriente. El hook almacenará en su pantalla la lectura hasta que regrese.
Si la lectura del consumo de amperios es demasiado alta, necesitaremos hacer más pruebas para localizar el circuito específico que está causando el desgaste de corriente. En el pasado, se removían fusibles hasta que el consumo de corriente cayera y así se identificaba el circuito con desgaste de corriente. En los vehículos de hoy no se deberían de remover los fusibles. Esto puede despertar otros módulos o reiniciar el circuito con problema y así perder el desgaste que se está buscando. La técnica apropiada de cómo localizar el circuito con consumo de corriente activa es midiendo la pérdida de voltaje en todos los fusibles. Para hacer esto, tome un voltímetro digital y realice una prueba de caída de voltaje en cada fusible. Ajusta el voltímetro a su rango de milivoltios más bajo y pruebe ambas terminales del fusible al mismo tiempo, tomando nota de cualquier lectura de voltaje. Si la lectura es cero, eso significa que no hay circulación de corriente en el circuito. Cualquier lectura superior a cero indica que hay corriente que circula a través de ese circuito. Después de eso, puede tomar esa lectura y determinar la cantidad de corriente que fluye a través de ese fusible, utilizando una de nuestras tablas de conversión de fusibles. Primero, seleccione la gráfica correcta para el tipo de fusibles que está probando. Tenemos cuatro tablas diferentes para los tipos de fusibles más populares. 1 para los fusibles mini, 1 para los fusibles estándar ATC, 1 para los fusibles maxi y 1 para los fusibles de cartucho. Puedes descargar una copia en PDF de esta tabla de conversión en nuestra página web info.powerprobe.com/fusecharts. Una vez que tenga el gráfico correcto, en este caso vamos a usar la tabla de fusibles mini. Encuentra la columna que coincida con el amperaje del fusible que está probando. Ahora, encuentra la fila con el número de milivoltios que coincida con el número de su voltímetro. Y donde la fila y la columna se cruzan, será la cantidad de miliamperios que están siendo consumidos por el circuito. Una cosa más, un alternador con un problema de diodo también puede causar una fuga excesiva en el key-off. Puedes probar esto desconectando el cable grande de alimentación eléctrica del alternador y monitorear el consumo de corriente para ver si cae. Asegúrese de conectar el protector de memoria antes de desconectar el hook para reconectar la batería. Siempre recuerde, revise lo más obvio primero, que le ahorrará tiempo y dinero. Si tienes preguntas, por favor visita powerprobe.com.